Muy bien, hoy toca stream porque hoy toca stream. No lo digo yo, lo dice la 100 yo. Yo lo digo. Nos habíamos quedado en que vimos a Ryu, la matriarca de las Gerudo, practicar su cosa de truenos. Que dijimos, hey, ¿nos enseñas cómo hacer eso? Y ella dijo no, y nosotros dijimos, bueno, pues está bien. Estoy mirando hacia abajo porque aquí es donde tengo la otra pantalla. Esto así. Tengo que tener esto acá. Se ve el video, pero se me oye a mí. Hola, yo, ¿cómo estás? Hola, yo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿y tú? Excelente. Todo está correcto, debería de estarlo. Así que esta vez también descubrimos que nos expropiaron de nuestra casa. Ahora le pertenece a Zelda. Y pues, escucha el juego, ¿verdad? Escucha el juego, ¿verdad? Creo que está muy bajito el juego, creo. Creo que está muy bajito el juego, creo. Creo que está muy bajito el juego, creo. O lo tengo bajito yo desde los audífonos, o lo tengo yo bajito en el. Yo desde los audífonos, o lo tengo yo bajito en el. Vale. A eso vale. Debería ser suficiente. A eso vale. Debería ser suficiente. A eso debería ser suficiente. A eso debería ser suficiente. Deja de repetir lo que yo digo. En fin, hoy tenemos muy poco tiempo, así que. Le di al que no era. Le di a HDMI 1 en vez de HDMI 3. Esto, los niños no votan por la señorita Soyene, ¿verdad? Hoy tampoco la he visto. Hola. Perdón, no me puedo entretener. Si necesitas algo, habla con mi papá, que es el alcalde de la aldea. Creo que ahora debe estar en la casa. Yo iba para allá precisamente. ¿Quieres venir conmigo? Si quieres, puedes reguardarte la llave en mi casa. Qué buen muchacho. A ver, ¿Soyene está aquí? Sí. ¿Cuánto tiempo? Vigila los movimientos. Espero que no estés enojado conmigo. Vale, también tenemos que seguir a Soyene, además de ayudarla en su campaña para volver todo más onguinario. Ñi, 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 dice él. Qué diluvio que caigan lanzas. Ajá. Aunque tampoco es que yo lanzas. Aquí en la aldea la cosa está tranquila, pero nos llega cada historia de afuera. Ya hemos hablado con él. Vale. Tenemos que seguir a Soyene. Son las 21:45 en el juego. In-game. Estoy haciendo los episodios de Zelda como que muy seguido, ¿saben? Es como que... Ah, ya va a entrar. Pero muy seguidos en plan... Antes de ayer, ayer y hoy, ha sido streams solamente de Zelda. No sé si debería hacer streams de otra cosa, porque cuando los resubo lo estoy como que desordenando en cierto sentido. Porque, por ejemplo, Holocure lo hice 2 días seguidos, pero cuando los resuba los voy a poner en plan Holocure, luego Unite. No, Holocure, luego Zelda, luego Unite, luego Holocure otra vez y luego otra vez Zelda. Pero entre Zelda, el segundo episodio, bueno, el... Sería este el octavo. Pero digamos, de entre el sexto... Entre el séptimo y el octavo no sabría qué poner. Sí, no sé. Smite, Fortnite, o Pokémon Unite otra vez. Quizás Holocure otra vez. ¿Cuándo va a salir Soyene? Quizás debería de agacharme así en plan... ¡pup! Vale, 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 vale. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Se dirige hacia acá o...? Uy.
Debo actuar con calma, dice. Aquí debo tener cuidado. Aquí debo tener cuidado. Estamos siguiendo, gente, le estamos siguiendo. Okay. ¿Qué está haciendo? Ajá. Oh, está subiendo. ¿Qué es esto? ¿El molino? Oh. Entró aquí. Examinar. Prohibido el paso. Peligro de derrumbe. Eso llene. Aquí no hay nadie. ¡Aquí no hay nadie! Vale. Entonces, yo sé que desde el Breath of... ¡Oh, fuck! ¡Está lloviendo! Ah, pero, espera. Tengo esto. Elixir adherente. Tengo elixir adherente. Venga. Puedo entrar por aquí. ¡Eso! Bien, parece que nadie me vio. ¿Se escucha? Bien, parece que nadie me vio. ¿Se escucha? Bien, parece que nadie me vio. ¿Se escucha? Bien, parece que nadie me vio. Pero a ver. ¿Puedo subirle más el volumen? 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 Me voy a mutear un poco. Un rato. Me voy a mutear un poco. Un rato. Me voy a mutear un poco. Un rato. Me voy a mutear un poco. Vale, creo que el juego se oye bien, así que no sé. Creí que se oía muy bajito, pero bueno, a lo mejor es simplemente el Breath of the Wild. A ver, Tears of the Kingdom. Llegó la hora de mi banquete vegetariano nocturno. No hay mayor placer en la vida que un exquisito banquete a la base de hortalizas frescas. ¡Qué brillo, qué textura, qué aroma! Un verdadero deleite a los sentidos. En fin, no perdamos más tiempo. A cenar se ha dicho. Entonces solamente seguimos a esta tipa para descubrir que tiene unos problemas alimenticios. ¡Qué verdadera delicia! La ausencia de acidez refleja la pureza del agua con la que se regaron. Además, gracias a la calidad del adorno y la tierra donde se cultivan, ni siquiera hace falta pelarlas para consumirlas. No hay en el mundo mejores hortalizas de la aldea de Atelia. Es que además se digiere estupendamente. ¡Ah, que se está comiendo las... ¡Ah, ya entiendo! Se está comiendo las... ¿Cómo decir? Coño. Las reservas de la aldea completa. Para ella sola. Por mucho que me haya logrado un nombre con mis diseños innovadores, siempre me ha gustado la sencillez. Sinceramente, no hay palabras para describir estas joyas de agricultura. Bueno, yo estoy satisfecho por hoy. Será mejor que vuelva a la casa. Si no, Sofora empezará a sospechar. Entiendo. Hija de puta. Pumba. Agarrar. No, espera. Man, doble gerudo. Ahora yo también soy culpable. Vamos allá. Qué rápido amaneció, ¿no? ¿Descubriste algo? Me da cosa pedirte que espíes a mi hermana, pero es que estoy bastante ocupada.
Verás, es una glotona. ¿Cómo? ¿En el cielo de enfrente? Sí, sí, y vomitó también. Ah, bueno, yo pensaba que sería un secreto más interesante. Pero si solo se trata de eso. Ya sabes que mi hermana va por la vida con ese aire enseñadora cosmopolitano y extravagante. Pero entre tú y yo, la verdad es que tiene un gusto súper sencillo y le encanta vivir aquí. Según ella, volvió el de la tele para ponerle en el mapa y todo eso. Pero la verdadera razón es que no puede vivir sin las hortalizas de la zona. O eso es lo que yo creo. En cualquier caso, me alegro mucho que no estuviera tramando ninguna fechoría. Me quito un peso de encima. ¿Segura? Y como lo prometido de nada, aquí tienes tu recompensa. Un goférreo. También te digo que mi hermana puede ser muy molesta cuando quiere. El caso es que ella y Rendel persiguen los mismos objetivos. En vez de comportarse como unos niños, no sé qué por qué se ponen de acuerdo y empiezan a colaborar. Sí, ¿no? Debería hacerme otra poción adherente. Porque ya gasté la última que tenía. ¡Oh, mira! ¡Es Zelda! ¿Entienden por qué Zelda es una dragona? En fin. Al menos esa es mi teoría. Hasta el momento. Bien. Tenemos los lagartos estos que no sé... Ahí estamos. A agarrar. Y los lagartos... ¿Dónde están? ¡Ontas, bebé! ¡Ontas, bebé! ¡Aquí estás! ¿5 minutos 50? Vale, si uso uno de estos y dos piezas de monstruos... Pum pumba. No es más poderoso, entiendo. ¿Cómo hago que sea más poderoso entonces? ¿Qué es esto? Cuchara de madera, utensilio de cocina fabricado con la madera de un árbol robusto. Aunque parezca inofensivo, puede llegar a infligir un daño considerable. Ah, ya he tirado una foto antes. Solo que no lo he recogido. ¿Qué onda? ¿Por qué no se lo pone? Mira que se ha vuelto terco este ajen. Y pensar que antes de casarnos cumplía todos mis caprichos sin quejarse. ¿Quién es ella? Esta no es la misma que... ¿No? ¿Qué le costará ponerse un sombrero de eso lleno? De verdad no entiendo qué viene ese rechazo. ¡Ejem! ¿En qué puedo servirte? Va, no es el momento de agobiarse. Tengo que enfocarme en el trabajo. Con viento fresco. 20 rupias y la cama blanda. Venga, una cama blanda. Hasta el mediodía. Para así tener corazones amarillos. Corazones amarillos. Ah, solo uno. Bueno. Mejor es nada. No puedo más, dice. Ese es el alcalde, ¿no? ¿O no? Venga ya. Ahí estamos. Dime. ¡Bienvenido! Uy, perdón, hermano. Es la costumbre de trabajar a la posada. Si necesitas algo, pregunta en el mostrador. A esta hora la que se ocupa de atender a los clientes es Ria, mi esposa. Últimamente anda obsesionada con los atuendos de Soyena, como toda la aldea, e insiste que yo también me los ponga. Por eso, si te digo la verdad, le evito todo lo que puedo, a ver si le pasa pronto la fiebre. Estos son uno de los que le tengo que dar los hongos, ¿verdad? Con lo gusto... Con los abusos que vivía cuando me ría, no le importaba nada en indumentaria. Imagino que no vienes a alojarte. Sí, un hongurule. ¡Caramba! Intuyo que es un regalo de Soyena, muchas gracias. A mi esposa le encanta todo lo que diseña. Seguro que le alegra ver este hongo. Reconozco que la moda no es mi fuerte. Y sinceramente no tengo nada en contra de la ropa que se pone mi esposa. De hecho, le queda espectacular. Orene le da la granja de la colina. Dice lo mismo, ¿sabes? Orene la de la granja. Vale, la granja estaba... Como por donde estaba el laboratorio, ¿no? Vamos allá. Me encanta tener toda esta resistencia.
¿Cuántos templos me hacen falta para...? ¿Sabes? ¿Cómo sería esto? Bueno, seguramente cuando meta el transporte lo veo. Ah, no, espera, está aquí. Tres. ¡Soy un espía! ¡Uy, no te conozco! ¡Eres un viajero! Pues si quieres jugar a los espías, díselo a mi hermanita Neb. Ya verás qué divertido. Mi hermana es la espía 1 y yo soy la 2. Tenemos que ayudar a Super Surin a atrapar a los malos. Pero el laboratorio de la colina del este está muy lejos y no puedo subir. ¡Ay! Qué pena, yo sí puedo subir porque tengo piernas más largas. Y cuando tienes piernas más largas, quiere decir que puedes andar más sin cansarte. Ignoro al señor de ahí porque me vale tres pitos. En fin. Ah, ahí estaba la granja. ¿Era esa la granja? No, esta es la escuela de la que hablaba en el diario de Zelda. En varios de los diarios de Zelda. Un paletroque, un pozo. ¿Puedo tirarle foto a la cabra? Ya le tiré foto a la cabra. Pero no le tiré foto a la asada. Asadón. Yeah. ¡Asir! ¡Asir! ¿Qué hay aquí? Excelente. Pozo oeste de la aldea Telia. A ver, viene de ahí, entonces debería de ir por aquí. Correcto. Y puedo usar esto. ¿Lanza con pedrusco? No. Martillo de Talus. Bien. Oh, aquí hay más cosas. ¿Eres de los que vomitan piedra o solamente de los que muestran su ojo antes de atacar? El segundo. Correcto. Espada del vigilante. De hecho, ya se me va a romper uno, así que... Para el soldado. A la M. ¡Venga! Espada del vigilante rústica. Y la combinamos con esto. Voy a hacer una estocada haciendo... Nope. Alita. Estos son... Ah, keys. ¿Ya le tiré una foto? Ahí estamos. Muy fotogénico el keys. Yo vine por aquí, ¿no? Ah, no. Esto es nuevo. ¿En serio? Sois patéticos. Cuerno de ojo Roblin.
campo luminoso. ¿Se podía subir por aquí? Nah. Yo tenía otra cosa. La de las rocas. No. Pero bueno. Es lo que tenemos por ahora. Rana duradera. Rana poco común que se encuentra en sitios húmedos y oscuros. Al ocasionar los controles de monstruos, obtiene el elixir que otorga resistencia adicional. Guay. No hay... No, nada. Pero estoy yendo por el lado correcto, ¿no? Creo que sí. De hecho, hay hasta un cofre por ahí. No puedo llevar más escudos. Había una tabla aquí, seguramente tenía que venir del otro lado. Pero bueno. Qué suerte que tengo varios elementos, ¿no? Joder. ¡Au! Un cuarto de mi corazón amarillo, ahí va. Dos cuartos. Claro, me tengo que agachar. Ahora toca ir a izquierda o derecha. No, espera. Se romperá pronto, mierda. No siento que haya mucho en este... en esta cueva. ¿O sí? Ah, ¿bombas? Sí. Eso quiere decir que me perdí de algo en algún momento. ¿Pero dónde, y cuándo, y por qué, y cómo? ¿Qué es esto que se está quemando? Ah, solo es hierba. Cama luminosa... Luminosa. A ver dónde salimos. Curioso. Pero queríamos ir al laboratorio, así que... Es verdad que queríamos ayudar a la matriarca Ryu a ayudar con los monstruos, ¿no? Eran Gyptos, con las cosas de fuego, no, de electricidad. Lo que pasa es que como yo maté Gyptos con fuego, se me hace más fácil simplemente usarlos así. Aquí supuestamente habría una granjera. Y qué extraño que no tengo un establo donde guardar a los animales cuando está lloviendo, ¿no?
Es como que les importa muy poco. Un granjero. Oh, buenas. No recuerdo haberte visto antes por estas tierras. Igualmente, bienvenido a la postura, Hatenia. No pensé que vendría nadie con este aguacero. ¿Tienes algo para mí? Sí, un hongo. Un regalo de Soyende, pues gracias. Los hongos de esta variedad quedan riquísimos si los fríes. Mira, se agradece el detalle, pero ni a Orene, ni al viejo Torillo, ni al resto de mi familia nos interesa la moda. Por cierto, menos mal que solo viniste para eso. Si hubieras venido buscando leche fresca, te habrías quedado con las ganas. ¿Leche fresca, dices? No irás a decirme que jamás has oído la leche fresca que ponemos en esta granja. Se distingue de las demás porque alimenta a mis vacas con una mezcla de ingredientes muy especiales. La elaboro yo mismo con bellotas, aunque últimamente no las encuentro por ningún sitio. Es verdad, no hemos encontrado bellotas en este juego. Antes había un montón en la arboleda cercana, pero ya no se consigue ni una. Seguramente la culpa la tiene la reciente plaga de ardillas. A veces cuando las astuzas se les caen las bellotas de la boca, pero son unas criaturas muy escurridizas. Para elaborar la mezcla me hacen falta por lo menos 3 bellotas. Te puedes imaginar el problemón que tengo. Mi Orene se pasa el día con la mirada perdida en el estanque. Nunca me acompaña a buscar bellotas. ¿Toma las bellotas? De buenos deseos. Claro, ardillas. A veces cuando las asustas se las caen, claro. ¿Soyene o Rendel? Doan. El anciano ya se mimió. ¿Mimido qué del ancianito? Un cuco. Claro, quedamos que para tener más telas necesitamos lanzarle una foto a un centaleón. A un cuco. Con lo linda que iba. ¿Es porque está lloviendo? Si el laboratorio queda aquí, entonces este camino lleva al sur. Por ahí estaba la cueva, ¿no? Esto es donde dicen que se esconde el tesoro en Ambond. Creo que por ahí he cumplido. Descansemos un poco aquí y regresemos a la posada. El tesoro de Ambond. Yo quiero el tesoro de Ambond. Quiero ir con mi amigo, puta madre. Cuéntame, ¿dónde está tu amigo? Ah, está colina abajo. Entonces realmente no hay problema. Puedo lanzarte así y ya está. ¡No, no te vayas! ¿Qué es eso verde de allá? Ah, vale. ¿Y eso que brilla rojo? Oh, otro... Vale. Otro color. Tu amigo está allá, colina abajo, ¿no? Solo te tengo que llevar hasta allá. ¡Pendejo! No te vayas a caer al agua. Oh. Mierda. Ok. Ah, no, espera. Son mis elfos. Permiso. Lo llevo a pata limpia, ¿saben? No, dice. Ahí estás. ¡Ajá! ¿Sí, sí? ¡Ajá! ¡Qué bonitos son los Colocs! Ahora... Ah, iba... Oh.
He bajado demasiado. Tendré que... Oh. ¿No hay una posta de caballos cerca de aquí? ¿No? ¿Seguros? Seguro lo hay, no... No la he visto en ningún lado. Diablos. No, mira, no he ido hasta aquí. Vamos allá, ¿por qué no? Necesitamos hacer 3 templos más. Para tener un poco más de resistencia. Es ahí que debemos seguir. Y vale, ese jeroglífico eran los Moldora. Y aquí se puede subir hasta allá arriba. Voy a poner las gafas estas. Estrella fugaz. Hay un campamento ahí. ¡Es go! ¡Nuevo lugar! ¡Hay lava! ¿Eso es lava? ¡Wow! Ah, ahí está la raíz. Bueno, la raíz más cercana. ¿Y eso? ¿Son bows más grandes? Raíz de Woiquot. ¡Bip! Esta vez lo voy a saltar porque ya está bien. Perdón. Necesito bastante sonanio. Entonces, tenemos el Po normal. Cascadas de lava agra. Y tenemos este Po. Gran cristal energético sonan. Su carga equivale a 20 cristales estándar. Genial. ¡Pow enorme! 20. Soy un espíritu que se halla habitualmente en el subsuelo. Es algo más grande que otros comunes. Se intuye que alberga un enorme poder. A ver, ¿qué se me está quemando? Vale, entonces lo cambio por uno de estos. Y... ¿hacia dónde más voy? Vale. Suficiente. Hay luz por allí, hay luz por allá. No, se cayó uno. En fin. Ah, que hace pila de calor aquí. Ya no. Debería de comer algo para recuperar la vida, pero en realidad estoy muy bastante bien. ¡Yippie! Estoy muy feliz porque en el refrigerador, en la nevera, en el... ¿cómo se dice refrigerador en español? En otros lugares del mundo. ¡Hostia! Y... ¡ahí estamos! Hasta ahí no llego. Pero hasta aquí sí. Eh,
Escalar nunca había sido tan fácil. Más juegos deberían de tener esta clase de mecánica, en serio. Me encanta. N y canta. ¿Conocen al personaje N de Pokémon Blanco y Negro? Pues ese. Y que canta. N canta. Ahí estamos. Pau grande. Y... ¡pum! ¡Qué guay! Vale, se puede ir hasta allí. Le iba a dar a la R para lanzar otro de estas plantas luminosas. Pero luego mina del Valle de Faroria. Necruda Oriental, subsuelo. Ah, esto no es uno de estos. Vale. Son de estos monstruos. Ish. No me quiero enfrentar a ellos, realmente. Si lo puedo evitar, evitaría enfrentarme a ellos. Excelente. Ven. Hemos logrado escapar. Hemos logrado escurridirnos de la vista de estos estúpidos. Ahí, un poco ahí, grande. O no sé qué sea eso. Hemos visto de estas almas que llevan armas súper fuertes, pero... mandoble de viajero. Espera. ¿Cómo? espera. ¿Cómo era para borrar fotos? Ah, menos. Y luego le doy a la X. Esto. ¿Qué más? Intentaré no borrar las fotos que hizo Zelda. Just cause. Borrar estas 18. Excelente. Así. Así. Mandoble de viajero. Pero no tengo más sitio para armas. Tengo este mandoble. Pero... ¿dónde hay otras de estas raíces? Ah, vale, las oyente. Me recuerda The Chasm en Genshin Impact. No he jugado mucho ese evento en el que... ah, vale. ¿Hay otro de estos? ¡Sí! Entonces hago esto. Autorretrato. Oh, arco de golem. Yo. Lanza Sonanio. Yo otra vez. Y
Lanza de soldado. Que emplean los soldados del castillo y cuyo manejo requiere cierta práctica. Pero se lo voy a dejar porque no tengo espacio. Normalmente en un lugar tan oscuro se vería dónde está la raíz esta que brilla. Se le vería la cosa de color naranja. No, por ahí no. Creo que me estoy devolviendo, sí. Mejor me devuelvo. Me voy de aquí más bien. Y aquí ya fui. Sí. Me he metido por aquí. Sí. No he entrado por aquí. De hecho, no he ido a la ciudad de la Gorm. Más bien, no he ido a la cosa de Akala de aquí. Bueno, Akala. Sí, lago de Akala. ¿Qué puse aquí? ¿Por qué puse este glifo aquí? Bueno. Pues me meto, ¿no? Mentalidad de un hombre. Si veo un agujero, me meto. Me pregunto cuántas personas más estarán en streaming en Tears of the Kingdom. En español, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personas, huh? Qué guay, ¿no? Que hayan tantas personas haciendo stream de este juego. Ajá, ¿por dónde? Por el sur, por el sur. Normalmente esta clase de juegos fracasaría porque son súper nuevos y son de los juegos que nadie quiere spoilers y que todo el mundo lo quiere jugar por su cuenta, como yo, que no he visto nadie jugando, entonces hacer streams de estos juegos es como que mal. Pero al mismo tiempo, si los resubo, cuando todo el mundo esté harto del juego, verá que yo jugué este juego y dirán, oh, a mí me gustó este juego, quiero ver cómo esta persona jugó este juego, ¿sabes? Está la raíz allá. But first. Vale, tengo que presionar la A varias veces para poder recogerlos. Aerocuda. Ah, no, espera. ¿Verdad? Eso no es. Ups. Seguramente sí entré por aquí, pero al final no puedo encontrar la raíz. ¿Hay un? No, uno grande. Oh. Curioso. No, mira, estos son tres que me llevo. ¿Podré luchar contra ellos? Nah. ¿O sí? Nah. Mejor ni probar. Mejor ni probar suerte. Ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cómo hago esto? No, este no. Ah, sí. Vale, puedo simplemente... Oh. Mierda. ¡Sálvese quien pueda! Raíz de Ni Usimod. Newsimod. Newsmod. New.
Me salté uno, pero este no me lo voy a saltar. Zarpar. Saltar. Es que es tan bonito cuando todo florece. Bien, ahora, este es un Pou gigante, ¿no? Uf. Mira. Varios de estos. No, espera. No soy. Ok. Y podría ser el Pou gigante. Enorme. Ups, me vio. Entonces esto era una ciudadela antigua que ahora... Bastión ancestral subterráneo. Oh. Vale. Yo no debería de estar aquí ahora mismo, así que... Haré como la mugre contra el lavaplatos y me desapareceré. Ay, Dios. Qué estupidez. Allí hay uno de esos, así que lo voy a marcar. ¡Y a volar! ¡Uy! Arriba, arriba y adelante. Eso de allá yo fui, ¿no? Archipiélago de la cara del sur. Bueno, ahí parece como para aparecer un santuario, ¿no? A ver... Claro, pero ahí está la ciudad de Akala. Podría hacer esto y luego ir a la ciudad de Akala. Algo que me dé más ataque... ¿No? ¿Nanai? Parece que no. Sí, me puedo comer la carne vivas. ¿Qué más da? Tengo algo súper poderoso. Este es de 14. Que se me va a romper a la de ya. Así que... ¡Opa! Ya te vi. Opa. Ok. Eso fue mucho daño para el 2-2-2. Prefiero 3-3-3. Bien. Ahora me recupero con 4 corazones. ¿Dónde está? ¿Dónde fue? Ah. Y... Bien. Shame. Súbete. ¡Yippee!
corre. Ah. 6. Este es de 7, vamos. Vale, no funciona. ¡No! ¡Ah! ¿Cómo es posible que me haga tanto daño? De la que me salvé. Come. Un corazón. Venga. Venga. Shit. A ver, dio una vuelta al final. Lo cual me temo que... Sí. No. Tengo esto. Ahí estamos. ¡Ya casi! Está un toque. Literalmente está un toque. ¡Don't fumble this, SpongeBob! Oh. Qué bueno que ahora tengo mejor velocidad. Y... ¡La! Bien. ¿Y qué más tengo? Tengo este de 10, pero... Venga. Ahora está en el aire. ¿What? No puedo creer que todavía estaba en velocidad terminal, una cosa así, en fin. Por lo menos al teletransportarme... Ah, no, con solo caer en la misma isla ya estoy. Buah. Excelente. A ver... Parece que ya le tiró una foto al golem. En fin. Oh. ¿En serio no llego? De que está pegado.
a ver. Usaré esto en vez. Sí, no creo que haga tanto daño. ¡Oh, espera! ¡Mapa viejo! Esto hace que se me guarde la partida, ¿no? ¡Yipi! Y... sí. Qué bueno que no recibí daño de caída. Y se me rompió. 5, el de 14. Está aquí. Ah, qué mal. No la tiene bien. Ah. El problema es que no tengo buenas armas. Sin embargo... Ahí, ok. Y está ahí, vale. Ahí estamos. Ahí estamos. Se rompió. El 14. Ah, cierto, que no me he cambiado. Este. Por razón no hace tanto daño. E imagino que todavía tengo las... ¿No? Sí, aquí están. Pero solo necesito un corazón extra, así que... Sube. Ahí estamos. ¡Ajá! En fin. No, espera. L7. Si le quito las patas, se cae. ¿O sí? No es solamente agarrarle por el cubo, es quitarle las patas. ¡Opa! Gundam style. Y él está aquí. Ah. Golpe. No funcionó. Golpe otra vez.
die, bitch. Ah, no se cae. What? Okay. O sea que si le quito suficiente, claro, si le quito suficientes piezas, no solamente. It's a one touch, SpongeBob, don't fumble this. ¡Gah! Vale. Dos, tres, y luego vuela. Y... ¡No! Bien, ahora toca... este. Turuturuturu. Tónico feérico. Feérico. O este. Más velocidad, sí, ¿por qué no? ¡Epa! Puedo simplemente... ¿Tendría más tiempo para golpearlo si le hago eso? Parece que no. Cañón, artefacto sonán que, que a intervalos dispara proyectiles que explotan al acertar un blanco. Es muy potente, aunque cuesta apuntar con precisión. Y estaca. La estaca la supimos usar hace mucho. Que puede clavarse a suelos y paredes. Vale. Se emplea como base sobre la que asegurar y crear construcciones que se escale por él. No se moverá. Me parece guay. Ahora, si pongo esto, lo combino con esto, ahora es de 40. Supongo que es eso. Si quiero armas superpoderosas, lo que tengo que hacer primero es agarrar todos estos... Bueno, hacerle bullying a esos golems y sacarle estas piezas y ponérselo un arma súper potente como esta cosa de Gerudo. Vale, solo era para esto. Solo hay dos baterías en el suelo. Puedo tomar más. Y pegárselas. Hay bastantes, así que... De hecho, hasta podría ponerlo una arriba de la otra, así. ¡Pup! 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 Bien. Y con esto podría ir no sé a dónde. ¿A esa isla de ahí arriba? Ya he ido aquí, ¿no? Parece que no.
Vamos allá. Es raro el orden en el que se usan las baterías, ¿no? ¡Pendejo! En fin. ¡Oh! Se colecta automáticamente. ¡Qué guay! No, yo creo que yo he estado en esta esfera gigante, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Espera. ¡No! ¿La energía? Ahí está la energía. Hay algo ahí abajo. Vale. Hay una piedra aquí como para... ¿no? Exacto. ¡Bup! Y ahora saldrá el templo. Supuestamente, ¿no? Ah, solamente es para encender el mecanismo. Mejor que nada. Isla de la Cantera, Mar de Caras, hielo. A ver qué me das. Gachapon. Autotransportador. Artefacto sonan que busca y persigue monstruos de forma automática. Los sonan lo empleaban para defender edificios importantes. Y bloque flotante, artefacto sonan que flota en el aire desafiando las leyes de una gravedad. Hace mucho tiempo los sonan usaron la misma tecnología para elevar a islas al cielo. Huh. Santuario de Guiayun. Ofrece al santuario el cristal que señala la luz. Te otorgaremos la luz que aleja el mal. Entiendo. It's really up there. Uy. Falta mucho para seguir subiendo. Allá parece haber algo. Pero no creo que sea tan importante. Ah, es para un color. Entiendo. Tengo que... No parece que sea... ¿No? Con el escudo. Perfecto.
Y... esto aquí. Ahora, mi pregunta es... ¿qué es eso de allí? Son solo piedras gigantes y ya está. ¡Ah! Vale. Aquí. No sé si tengo que llevar uno de estos, pero... no. ¡No, hombre! Ah, sí. ¿Funciona? Sí. Ah, que eso está en el medio. Entonces realmente no importa, solo tengo que llevar un poco más hacia allá y... ahí estamos. Let's see what's inside. Vale, necesito una de esas piedras y meterlas aquí. Vale. Para que haga peso y se pueda abrir la contracción. Sin embargo, no es lo que tengo que hacer realmente. Solo tengo que tomar esto y dejarlo caer en esta isla. Suerte que no se rompe. Materiales arcanos, ¿verdad? Ah, claro. Ese es más rápido. Por haber ofrecido el cristal, te otorgamos la luz que aleja el mal. Santuario de la Cantera Celeste, completada. ¡Yeah! No hemos encontrado una sola memoria en todo lo que llevamos de episodio, así que... disculpadme. Parece que en todas las protecciones de Rauru nos vamos a encontrar con una piedra preciosa. Todavía estoy como que muy emocionado por encontrar, por saber cuál es el último poder que le queda a la mano. O sea, what the fuck? ¡Démelo ya! En fin. Vale. Entonces este lo movemos hacia acá. ¿Verdad? Sí. Tomamos este. Ahí estamos. No cayó, ¿verdad? Sí, no se cayó. Y ahora volamos hacia allá. Y tenemos que quitar esta cosa de en medio.
Diablos. Tengo una pregunta. Si yo tomo esto, por ejemplo, ¿no? Y lo pego así nada más. Voy a quitarme esto y ponerme esta que es más débil. Vale, funciona igual. Entonces, si muevo esto de tal manera que... Vale. Tengo varias municiones, ¿qué más da? Creo que así ya está. Quizás un poquito más hacia la derecha. Ah, sí. Joder. Ah, sí. ¿Llega? ¿Por qué poquito? Poquito más hacia la derecha. Esperemos. Bien, ahora lo colocamos correctamente, como se debe. Y... ¡Puta madre! Okay. Ah, sí, ¿qué tal? ¡No! Venga. Ya como que muy hacia la izquierda, ¿no? ¿Será por eso? No, imposible. Ahí está. Solo era cuestión de hacer y rehacer. Si acaso envió otro. Y ahora me envió a mí mismo. Ah, se cayó perfecto. Claro, claro. ¿Será suficiente? ¿Qué está pasando? Ajá. Solo está girando, ¿no? Ya. Entonces lo que yo tengo que hacer es salir. ¿Cómo salir? Salir ya no existe. ¿Salir? ¡Ah, espera! Claro, 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 claro. Soy estúpido. No hay salida, pero puedo hacer esto. Para salir. Ahí está. Estupidez. Pero ahora, para entrar... Volveré rápidamente aquí.
Ahí está el hoyo. El instinto masculino de ver un agujero y querer entrar. Get inside. Ah, solo es para el esfera de sabio. ¡Grebas de Tsunanio! ¿Cómo? Prende elaborado con Tsunanio. La magia empleada durante el proceso incrementa la eficacia de energía de su portador cuando usa artefactos Tsunan. ¿Cuánto? ¿Ah? Son pantaloncitos cortos. En fin. El caso es que este es ahora mi pantalón con más... ¿cómo decirlo? Armadura. ¿Dónde está la ciudad? Ahí está la ciudad. Me encanta que trajeran de vuelta mecánicas del Skyward Sword como... planear así en el aire. Y hacer diving así en plan... La verdad es que me encanta cuando... de juegos que pareciera que son... fracasos, entre comillas, por lo menos aprendan cosas en vez de simplemente decir, como este juego a nadie le gustó, no vamos a usar nada de este juego, nunca más. Es en plan, no, así no. O sea, el escarabajo este era súper chido. Yo quiero verlo de vuelta también. Separo un tris y tras. ¿Cómo? Hinen, tris y tras, en un suspiro. Separar es mineral comido. ¿Has combinado algún objeto con una de tus preciadas armas o escudos y ahora te arrepientes? Para resolver una situación así, puedes confiar en mí, Kadagoro, y que en mi taller de separación. Antes de que se te dé tiempo de suspirar, separaré tus cosas de forma que vuelvan a ser como antes combinarlas. Cada separación cuesta 20 rupias. ¿Tienes algo que separar? No. Qué guay. Esto... esencia de monstruo. Ir. Fruto resplandeciente. No me interesa nada. Me imagino tendrá... pondré el Bokoblin aquí. ¿Cómo? Hola, Kilton. ¡Hola! Me alegro volver a verte. Hace un día precioso, ¿verdad? ¿Volviste a ver a mi hermano Cotlin, verdad? Lo sé por el olor. Sí, Doritos y Mountain Dew. Sé que a veces mi hermano es tanto excéntrico, pero te pido por favor que tengas paciencia con él. Anda, ahora que cada uno de nosotros aún no nos presentamos, ¿verdad? Me llamo Kilton, es un placer. Nos conocimos hace un par de años, ¿qué hablas? Fui un vendedor ambulante y de productos hechos con partes de monstruos que yo mismo fabricaba. Cuando ahorré lo suficiente, cerré el negocio y le di el puesto a mi hermano. Con dinero compré este terreno para hacer realidad un sueño que he tenido desde mi niñez. Sin embargo, para llevarlo a cabo necesito la colaboración de Karin y me temo que ahora mismo está un poco ocupado. Pero no pasa nada, falta muy poco para cumplir mi sueño. No me importa esperar un poquito más. ¡Pronto llegará el día! ¡Qué nervios! ¿Cuál es tu sueño? La verdad es que toda mi vida he sentido admiración por los monstruos. Si me viste bien. ¿Por qué cuando esto la gente siempre contesta lo mismo? ¿Te gustan los monstruos? ¡Qué asco! Que no hayas dicho nada significa que me comprendes, ¿o qué? Por lo menos no te escandaliza. A ver, he peleado con muchos monstruos, o sea que no me asustan realmente. Mira, sé que los monstruos pueden ser violentos o por este mundo de los odia. Pero en realidad nadie ha intentado entenderlos. Ese odio proviene del desconocimiento. La verdad es que sí, plantea una cosa muy interesante que en Genshin Impact intentaron hacer con los Helichurls. Que es que hay NPCs que quieren... explicarte que los Helichurls tienen su propio lenguaje y sus comportamientos son estudiados. Y es muy interesante todo. Lo único que da pena es que vuelven a ser monstruos de estos a los que necesitas coleccionar sus restos luego de masacrarlos. Así que hasta ahí es como donde llega la trama. Por ese
ese motivo quiero que los demás aprendan a conocerlos incluso con el tiempo a admirarlos como yo. Ese es mi sueño. Y para hacerlo realidad, necesito el mejor carpintero. Necesito a Karid. Cuando Karid por fin tenga tiempo para venir a ayudarme, deberás pasar a echar un vistazo. Vas a ser testigo del mayor espectáculo de monstruos que jamás se haya visto. Vale. Cuando vuelva Karid, Karid es el de... Eso es mío. Dame. ¡Detente! Esta roca me pertenece, mujer, que te llevas así nada más. Puta madre. Si tanto te interesa, podría vendértela. Mi polla con peluca. No, la recogí pensando que tenía algo de valor, pero tal vez no sea una roca extraña. Será mejor que encuentre tanto a alguien despistado al que... ¿Pero qué? ¿Acaso quieres a la zona de construcción? Si quieres usar el monorriel, tendrás que pagar por el viaje. Son 20 rupias, pero solo tienes que pagar por la primera vez. ¿El monorriel? Es una de las creaciones del presidente Karid y de las que está más orgulloso. Se trata de un vehículo que conecta de forma aérea a la aldea Arcadia con la zona de construcción. Un día empezaron a caer del cielo un montón de artefactos de esta zona. El presidente los ha estado usando para crear todo tipo de cosas que la gente puede usar fácilmente. En el caso del monorriel, basta con darle un golpecito para que se active. ¿Y esta roca rara? ¡Ah! ¿Te interesa esta roca? La encontré enterrada en la zona de construcción. Me pareció curiosa, así que la quiero decir que me la lleve a recuerdo. Si la quieres, supongo que podría venderla por un módico precio de... ¿Qué tal 20 rupias? 100 rupias. ¡Qué caro! Bueno, si lo dejamos en 80. ¿Una rebajita más? El timo de Hagui. ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Ya estás otra vez intentando vender algo a alguien por un precio desorbitado, verdad? Pero si es más que una roca, con pedir 60. ¡No! 50 es más suficiente por algo. Cariño, no es lo que piensas, solo estábamos... Está bien, lo siento, no me mires así, por favor. A ver, yo no tengo las rupias. Creo que no. Ah, vaya. Se habrá enfadado porque intenta estimarlo con el precio. Karid construyó esta aldea para que todo el mundo pudiera vivir en paz. Si perturbas la armonía de este lugar, no te saldrá bien las cosas. Sí, tesoro, perdóname. Vale, necesito rupias entonces, no hay de otra. La pudiese robar, pero parece que soy buena persona. En fin. Hora de cocinar. Veamos, tengo muchas manzanas, así que... Creo que con 2 suficiente. Nope. 3. Bueno... Carne y... No, espera. Sí, carne. Muchos nutrientes. No, carne no. Perdón. ¿Cómo quitar? Arcaico no era. ¿Cuál era que me subió el ataque? ¿Ordenar? Usado más a menudo. Aumenta las defensas. Venga. Esto más un pescado... Arcaico. 2. Solo 1 de defensa, qué guay. En fin. Un pescado y 2 de estos. A ver. Es mucho ataque, ¿no? No. Pero es 1 de ataque. Ciénaga de tinieblas y algo de monstruo. Como por ejemplo... Cuerno de Roblin, venga. Luminosidad nivel 1. Uno de estos. Y... Escurridizos. Velocidad de 3, genial. Y uno de Roblin. Bueno, cuerno de Bokoblin. ¿Esto es para qué? Para trepar mejor. Venga.
adherencia. Fuck. No era lo que quería. Duraderas. Obtiene... húmedos y oscuros. Al cocinar con trozos de monstruos obtiene un elixir que otorga resistencia adicional. Si pudiese combinarlo con otra cosa que dé resistencia adicional, pero no recuerdo qué más era. Sí, supongo que con 4 es suficiente. ¡Ah! Crítico. 5 frutos resplandecientes, let's go. Ah. No. Vamos a hacer otra poción de otra cosa. Ah, tengo un fruto de árbol. Ah, no, tengo 2 bellotas. Me falta 1 bellota. Materia tenebrosa, Ido. ¿Qué hacen los solirios? Espera. Quitar. Los solirios son los que hacen. Sencillo y ligero plato de verduras a base de plantas salteadas. Combate el daño que causa el aura maligna. Venga, un par. Más 6. Solamente restaura eso, entiendo. Tomar uno de estos. Y no sé. Mucho pescado. Al máximo más 3. Y no sé. Una carne más... algo que dé más defensa, supongo. Excelente. Ya no necesito nada más. ¿Dónde está la tienda? A ver, la tienda estaba por aquí. Ahí está. Hola, quiero vender cosas. ¿Qué visitas la tienda, verdad? Esencia de monstruo. ¿Rumores sobre la esencia de monstruo? Pues hiciste bien. Esto es el único negocio donde se pueden adquirir. Quiero vender. A ver... creo que Opalo está bien. ¿Verdad? No, tiene mucho ámbar. Pero Opalo vende mejor. 5. Vale, entonces la piedra equivalía a 50 rupias, ¿no? Ah, ya me cansé. Y de paso, mejor compro esta roca rara. Le compro la roca. Me la quedo. ¿De verdad? No puedo creer que al final pude vender esta roca tan rara que me llevé. Es mi suerte. Es decir, estupendo. Se nota que tienes un buen ojo, chico. Para los entendidos, esta roca tiene muchísimo valor, así que ha hecho una buena compra. A partir de ahora te pertenece. Llévatela cuando quieras. Voy a dejarla en la parte de atrás. Llévatela cuando puedas. Vale. ¿Hacia dónde la llevo? Ofrece el cristal al lugar señalado a la luz. Uchis. Hacia... hostia puta, ya está muy lejos. Este episodio se va a tener que quedar un poco corto de lo normal. Luego vuelvo a... jugar otra cosa, no sé. Lo siento. Chao.